Mi última lectura es un libro de Elvira Lindo, se llama En la boca del lobo. Es de este año, tiene cerca de 300 páginas y va por Sex Barral. ¿De qué va? Nos muestra a una niña de 11 años, Julieta, y a su madre, Guillermina. Madre soltera, la tuvo muy joven, llegando a La Sabina a pasar vacaciones. La Sabina es un lugar. Julieta está pasando por una etapa muy difícil, percibe que su madre la odia y la culpa por todo, porque Julieta tiene la habilidad perturbadora de escuchar aquello que no se dice. Y el rencor que siente hacia su madre es gigantesco. Tanto así que dejó de abrazarla hacía mucho tiempo y cuando quiso darle un abrazo ya no pudo. Ya había desaparecido ese cordón invisible que todos tenemos y que nos une con nuestras mamás, ¿no? A pesar de todo el tiempo y a pesar de la edad. Y al llegar a esa parte de la lectura no sabemos el porqué de aquello, pero lo vamos descubriendo conforme avanza el relato. La Sabina es una aldea perdida, pueblo chico, infierno grande. Pero llegar a ese lugar le significó a Julieta su liberación y su protección frente a hechos terribles que no sabía ponerles nombre porque seguía siendo una niña, pero que le sucedían. También es un lugar de reconciliación con ella misma, de conocimiento y de descubrimiento. Ella llega a conocer los secretos más íntimos y oscuros del pueblo, conoce el bosque y sus leyendas de la mano de una magnífica mujer de nombre Emma, que parecía una mujer salvaje, pero no lo era. Es una mirada a la infancia y la manera de sobrevivir y romper con un círculo vicioso lleno de miedo, odio, violencia, rencor, porque la vida no te da armas para defenderte cuando eres niña, te las concede cuando ya es demasiado tarde, cuando ya somos adultas, y eso lo vamos a ver aquí. Es muy triste porque Julieta era una niña llena de miedo y el miedo nos hace estar en alerta contra cualquier ataque. El problema es que también lo estamos ante una caricia, como un animalito asustado, y eso es muy conmovedor de ver. Es una novela que la haces en una sentada, que tienes que prestar mucha atención porque tiene diálogos incrustados en los párrafos y solo tiene 3 capítulos. El primero se llama El sapo, el segundo En la boca del lobo y el tercero El mapache. Todos animales con la fuerza inherente a ellos, ligados a la naturaleza que está en constante cambio. Estas referencias creo que le añaden significado a la novela. Por supuesto que cada uno lo interpreta como quiere, por supuesto. Y yo creo que el sapo es un animal que nunca se esconde, que hace ruido y no es agradable a la vista, y eso está relacionado con la primera parte, donde Julieta descubre cosas sin nombre que le sucedían a ella y que todo el mundo veía y que nadie hacía nada. Es el desamparo. El lobo es fuerte, ágil, representa la resistencia y el aguante físico. En este capítulo, Julieta se arma de valor y toma una decisión. Finalmente, el mapache. Su nombre viene de una lengua indígena que significa animal que toma las cosas con la mano. En esta parte ya vemos a una Julieta adulta, mayor, reflexionando y tratando de procesar lo que ha sido su vida, viéndose a ella misma con su amiga de toda la vida, ya anciana, Emma, y tomadas de la mano. Esa es la lectura que yo le doy. Por supuesto, hay muchas lecturas, hay muchos significados aparte de este. Es más, la autora también le da otro significado, más enfocado en cuidar el ambiente, un tema muy ambientalista, etc. Leer esta novela es meterse de lleno en un relato magnífico, lleno de sentimiento, de intensidad, de misterio, de reflexión. Es muy emocionante, es una historia desgarradora y cautivadora a la vez, y profundamente humana, como todas las obras de la autora. Es el desamparo infantil puesto sobre la mesa. Nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la existencia mientras nos deleitamos con la prosa fluida de Lindo y su capacidad para crear personajes maravillosos. Me gusta cuando una gran escritora es también una gran pensadora. Es una propuesta diferente que tuve la suerte de encontrar en el momento preciso, porque estaba buscando algo distinto y que nos dejara una impresión duradera en el corazón y en la mente. Creo que es una joya y la recomiendo de aquí hasta el infinito. Así que nada, a leer. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan gustado de estas reseñas y hasta una nueva oportunidad. Larga vida a los libros.